Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Wild Rift. Y ya saben, la información más actual, actualizada al día, al minuto, al segundo, aquí la tienen, así que por ahí abajo, campanita y suscribirse y no se perderán nada de nada. Bueno, vamos a arrancar con la vaina de hoy. Hoy tenemos el Twitter oficial de Wild Rift y dice el señor Alex Juan, alias Waybreak, profundiza en cómo planeamos mantener Wild Rift equilibrado y fresco durante los próximos años. Sí, estamos mirando a Real. Eso es un poco como diciendo, sí, no nos lo digáis, sabemos que Real está roto, lo sabemos, lo vamos a arreglar. Le vamos a meter un poquito de nerfeo, de tijeretazo. Está bien, Rito. Está roto, está roto. Vamos a ver de qué va el artículo porque tiene una pinta estupenda. Dice Wild Rift Dev manteniendo el equilibrio. Alex Waybreak Juan profundiza en cómo planeamos mantener Wild Rift equilibrado y fresco en los próximos años. Algo que ya sabíamos, vale. Dice, esta es la segunda parte de nuestra serie Dev en equilibrio con el diseñador líder de equilibrio, Alex Juan. La primera parte cubre más sobre quién es el equipo y nuestra filosofía general en torno al equilibrio. Échale un vistazo aquí. Bueno, os dejaré el enlace por ahí abajo por la descripción. Dice 5 AD, literalmente injugable. ¿Por qué habrías de nerfear a Zed? Todo el mundo puede construirse un Zonia, si es algo real. Además de preguntarle a nuestra fiel bola mágica de 8. También nos informamos con una gran cantidad de datos del juego cuando se trata de planificar las mejoras y los nerfs para un parche. Voy a arrojar algo de luz sobre el proceso de pensamiento básico que intentamos aplicar a cada cambio que hacemos y establecer el tono de cómo abordaremos el equilibrio en las primeras etapas del ciclo de vida de Wild Rift como juego nuevo. Ustedes saben que este tipo de vídeos les viene genial porque yo leo todo el artículo y ustedes se lo ahorran de leer y yo se lo explico, así que bueno, todo el mundo sale contento y feliz. Vamos a ver qué tienen en mente y cómo piensan cambiar las cosas que no estén del todo bien. Dice, ¿cómo decidimos qué cambiar? Como escribió Jonathan en su publicación anterior, Wild Rift empleará una estrategia similar a League PC al decidir nuestros cambios para cada parche. Gran parte de nuestra toma de decisiones se guiará por las diferencias entre métricas, como la tasa de victorias de campeones, y la tasa de selección prohibición en todos los niveles de habilidad del juego clasificado. La forma y el grado de un cambio dependerán de la naturaleza del problema. ¿Qué quiere decir esto? Pues que según la gente que pique ese campeón o la gente que lo va o el win rate que tenga, pues ellos ahí ya empiezan a tener la alerta conectada, ya un poco cuando saltan las alarmas empiezan a analizarlo y entonces pues tienen que decidir por qué camino o de qué manera le van a meter mano. Y aquí nos ponen un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que Ari está bastante equilibrado en los juegos de alta habilidad, pero tiene un rendimiento inferior en los juegos de menor habilidad en un grado alarmante. Esto significa que probablemente buscaremos un cambio que se dirija a los jugadores con menos habilidades en particular sin afectar a los demás. Con ese objetivo podríamos decidir mejorar algo como la regeneración de mana de Ari, ya que afectaría más a los jugadores con menos habilidades, ya que esperaríamos que los jugadores con mayor habilidad puedan administrar su mana de manera más eficiente. Y es una obviedad, ¿no? Cuando llega un campeón que en ligas bajas no está dando buen resultado, sin embargo en ligas altas están reventando con él, pues que llega Rito, pues le hace cosas pues de este tipo, regeneración de maná tal, porque el típico noob que no sabe administrar el maná, que está spameando habilidades todo el rato, que se queda seco. Luego el pro que sí que sabe administrar el maná, que sabe cuándo gastarlo, cuándo no, cuándo guardar para combar, otras cosas, pues ese sí que le da rendimiento. Entonces llegan y le suben regeneración de maná, porque al final pues el pro lo hace pro y el manco pues parece que ya lo hace medio pro, en fin, cosas de esas. Pero no le suben el daño, no le bajan los cooldown del ulti o no le hacen eso cuando ocurren estas cosas. En otros casos pues sí que lo harán. Continúa diciendo, sin embargo, para cada cambio a menudo hay diferentes opciones que podrían lograr el mismo resultado deseado. Continuando con el ejemplo de Ari, supongamos que también encontramos que las construcciones de elementos entre jugadores de Ari de baja habilidad y los de Ari de alta habilidad difieren mucho. Esto podría sugerir que un cambio de conjunto de elementos, habla del equipamiento recomendado, es en medida la mejor solución a ajustar en los números y las mecánicas de Ari. Luego un diseñador
diseñador encontrará evidencia de apoyo para hacer este giro al examinar cómo fluctúa la tasa de ganancias de Ari con el artículo que compra primero y al presentarlo al equipo. ¿Qué quiere decir? Que habrán gente que tengan una build de mierda y luego habrá otros que tendrán la build pro, la gente pro, y lo mismo con cambiarle la build recomendada ya es suficiente, ¿no? Muchas veces pasa eso. Si es que ellos mismos tampoco saben cuál es la build buena, eso lo tienen que sacar los jugadores profesionales y darle testeo y partidas y con este y con el otro y contra este y con el otro. O sea, que ellos mismos han puesto unas builds normalitas, pero que las builds buenas están por llegar. Y continúa diciendo: dado que Wild Rift es un juego nuevo, la mayoría de las métricas disponibles para nosotros serán menos confiables debido al tamaño de muestra relativamente pequeño y a los jugadores competitivos que aún están madurando su grupo de campeones. Esto quiere decir que las personas que están ahí al alto nivel aún están por probar cosas, aún están por llegar ahí a controlarlo todo bien, y hay que darle paciencia porque el juego está madurando, el juego está casi en sus comienzos, es que ni ha arrancado. Esto significa que existe un mayor riesgo de que la precisión de nuestros cambios a veces sea incorrecta. En situaciones en las que tengamos menos confianza, haremos cambios en la dirección que creemos que es correcta, pero quizás en una cantidad menor. Y esto puede deberse, por ejemplo, al caso de Blitzcrank, que lo han nerfeado y lo mismo Blitzcrank no estaba tan OP. Lo que pasa que con esto del delay de la gente jugando en servidor asiático y tal, pues ese Blitzcrank ha cogido un rendimiento superior, pero lo mismo no estaba tan OP como para nerfearlo. Es un decir, lo mismo sí, pero yo es un poco el ejemplo que pongo. Entonces está por llegar, aún tiene que llegar ahí muchas cosas que de momento pues no están claras. Así que bueno, seguimos. Ser nuevo también significa todavía estamos aprendiendo qué les gusta y qué no les gusta a los jugadores. Es un momento emocionante para todos nosotros mientras intentamos resolver el meta y idear nuevas estrategias para ganar. Dicho esto, las estrategias que se ven numéricamente juntas a partir de los datos, pero que no parecen divertidas para jugar contra ellas, son cosas que también estamos preparados para abordar. Sin embargo, es probable que este tipo de cambio nos lleve más tiempo a evaluar, ya que tampoco queremos sofocar su creatividad. ¿Qué quiere decir esto una vez más? Pues bueno, que si ahora empiezan a capar ya cositas que van saliendo, las primeras cosas que van saliendo, que parece que va dando resultado, pues la gente al final se va a hartar, va a jugar todo el mundo lo mismo y el juego va a ser un aburrimiento. Entonces, de momento están dejando fluir la cosa un poco, pero ellos mismos tienen que controlar porque es su juego. Ellos mismos están observando, están expectantes a ver por dónde tira el meta, qué personajes se juegan más, cuál menos, cuál... Es su juego, es su hijo. Lo están ahí balanceando ellos mismos. Entonces, más expectantes que ellos no hay nadie. Ellos están ahí atentos a la jugada a ver qué ocurre. Y por supuesto, para meter nerfeo, para chetar algún personaje, para cambiar cosas, están atentos del todo. Y ahora tienen pocos campeones. Cuando lleguen a tener 100 y pico, ya veremos. Pero ahora tienen solo 48 o 49, o no sé, unos pocos tienen. Y por aquí termina el artículo diciendo: ¿qué puedes esperar en el futuro? Aparte de los cambios de equilibrio normales que haremos de forma regular, también buscamos adoptar algunos de los principales sistemas de juego que League of Legends PC ha mejorado en los últimos años. En particular, los jugadores han disfrutado mucho de la variedad que han creado los sistemas Elemental Rift, las almas del dragón, por lo que actualmente estamos explorando cómo adaptar esos dos sistemas a Wild Rift. Todavía estamos muy lejos de eso, pero definitivamente lo estamos investigando. Eso está muy bien, lo de las almas del dragón, lo del mapa que va cambiando, lo de todas esas cosas, eso está muy guapo y si lo meten en Wild Rift va a ser la hostia. De hecho, ya lo dejaron caer en alguna de las entrevistas del pasado, muy en el pasado le dediqué yo un vídeo, le dije que bueno, que sí, que estaba ahí lo del alma del dragón, lo de los dragones elementales, lo de la parte del mapa que cambia, todo eso estaba en desarrollo, que llegaría en el futuro, pero estaba en desarrollo. Dice: no aspiramos a la paridad completa con League of Legends PC, debido a que nuestro mapa es diferente, limitaciones de rendimiento, diferencias en los sistemas de dragones, etcétera. A pesar de eso, queremos que los jugadores de LoL puedan transferir más conocimientos de Summoner Rift a Wild Rift. Esperamos lograrlo manteniendo los aspectos más definitorios de nuestros futuros sistemas Elemental Rift y Dragon Soul similares a los de League PC. Es posible que también haya visto la reelaboración del sistema de elementos en League PC. Y sí, lo hemos visto en estos días, lo voy a poner. Es esta vaina, estos nuevos ítems, estas nuevas cosas, estas movidas, no lo sé. La verdad es que miren ustedes si ha cambiado la cosa. Miren ustedes el pedazo parche que ha llegado al LOL. Así que bueno, hay gente que
que está contenta, otros que no, otros que sí, otros que dicen que la tienda es una mierda, otros que dicen que está guapa. No sé, hay disparidad de opinión. En fin, toda esta vaina también podría entrar en Wild Rift en cualquier momento, en un momento del futuro, cuando salga en nuestro país, cuando lo lancen globalmente, no lo sé. Pero bueno, que también tienen en mente todas estas movidas que han introducido Pre-Season 2021 de League of Legends de PC. Dice, si bien todavía estamos muy lejos de adaptar la mayoría de esos cambios a Wild Rift, estamos planeando reemplazar la reducción de enfriamiento con el próximo Ability Haste de League PC muy pronto. O sea, velocidad de habilidad. Eso tiene muy buena pinta. ¿Por qué? Porque no habrá límite, según dicen. Hacemos esta adaptación antes ya que nos permite aprovechar los beneficios de eliminar el límite de reducción del 40% de tiempo de reutilización con un costo relativamente bajo. Una vez que se complete este cambio, el conjunto de elementos de Wild Rift se parecerá más al conjunto de elementos 2020 de League PC, combinado con las posibilidades de reducción de enfriamiento sin límite. ¡Wow! Eso tiene buena pinta. Dice, esperamos que esto conduzca a algunas versiones interesantes que se sientan únicas en Wild Rift por derecho propio. ¿Qué quiere decir esto? Que de esta manera, con estos cambios, pues habrá versiones de campeones del LoL que se jugarán en Wild Rift con unas mecánicas y unas cosas que serán únicas, que ni siquiera en el LoL de PC llegarán a ser así. O sea, serán unas mecánicas únicas y exclusivas de Wild Rift. Y finaliza diciendo, esto es todo de mi parte por ahora, esta mirada entre bastidores al equilibrio de Wild Rift. Seguiremos realizando cambios de equilibrio y arreglos a medida que pase el tiempo, así que estad atentos a las notas del parche. Bueno, no ha dicho nada de real al final, pero vamos, que lo ha dicho en el Twitter y lo deja claro. En fin, está muy bien, el artículo está muy bien, me gusta mucho que vayan haciendo este tipo de artículos, de textos, que se comuniquen un poco con los jugadores, que vayamos viendo por dónde van los tiros, y es interesante, muy interesante saber cómo trabaja esta gente, de qué manera toma las decisiones. Para mí es genial. Y bueno, pues ya sabemos que tenemos un equipo ahí de balanceo detrás que va a apoyar el proyecto y que va a estar ahí bien activo y bien cabrón con todo lo que vaya pasando. Así que bueno, pues no mucho más, no podemos decir mucho más. Sin más, les espero esta noche en Nimo en el directo de la noche para darle ahí duro a las rankeds, para seguir viendo cuál es el meta que se está jugando, qué personajes están más fuertes, más flojos, para que cuando llegue el juego a su región, pues puedan estar inteligentes, estar preparados, estar listos para saber qué personajes deben de comprar y a dónde no malgastar el dinero. Nos vemos esta noche en Nimo y una vez más es un placer para mí traerles toda esta información de Wild Rift. Abrazo bien fuerte para todos y vamos que nos vamos.